López Obrador, un peligro para México. Durante el 2006, el PAN y el Consejo Coordinador Empresarial orquestaron una campaña negra difamatoria en contra de Andrés Manuel López Obrador, el candidato izquierdista puntero en las encuestas. Este es el segundo piso de la Ciudad de México. ¿Cómo pagó López Obrador por él? Se endeudó. Las pensiones, se endeudó. Triplicó la deuda del DF. Si llega a presidente, nos va a endeudar más y vendrá una crisis económica. Devaluación, desempleo. Estos son los grandes planes de López Obrador. Un peligro para México. Fieles a su tradición, ahora el PRI y el PAN, juntos pero por separado, han orquestado una nueva campaña negra en contra de López Obrador, donde con base en tres spots difaman y calumnian al candidato izquierdista, que se ha colocado en primer lugar en las encuestas presidenciales reales, y que ha dejado atrás al candidato de la oligarquía y de Televisa, Enrique Peña Nieto. Veamos el primer spot, a cargo del PAN. Obrador, 1996. ¡Vamos! ¡La apertura de nuevos pozos petroleros! Obrador, 2006. ¡Al diablo con sus instituciones! Bloqueo de reforma. Obrador, 2012. La vía armada, una posibilidad para lograr la transformación de los pueblos. Algunas personas nunca cambian. Ahora, analicemos por separado. Primer mentira. ¡Vamos! ¡La apertura de nuevos pozos petroleros! La verdad es ahora develada. ¡Desde aquí, a todos los comités de la Coordinadora de Lucha! Y de acuerdo con ejidatarios, pequeños propietarios, pobladores y pescadores afectados por la contaminación, empiecen a ocupar los pozos en proceso de apertura. Esto, el movimiento, tiene más que ver con la situación que prevalece en las comunidades. Tiene más que ver con reclamos muy viejos que Pemex no ha atendido. Es la población de estos lugares la que está en pie de lucha. El impedimento para construir pozos petroleros en 1996 por parte de López Obrador era una medida de lucha para que Pemex indemnizara a los pescadores afectados por la contaminación generada por sus plantas petroleras. Segunda mentira. ¡Al diablo con sus instituciones! Bloqueo de reforma. Ahora la verdad. Te hacen el fraude y luego te dicen, estése quieto, no se mueva, no vaya a protestar, porque entonces le acuso de violento y usted va a ser responsable de todo lo que suceda. Entonces, ¿qué haces? O sea, ¿por dónde te vas? Si aceptas las reglas del juego, eres más que traidor. Esa es la verdad. Es más que una traición. Lo que estarías permitiendo, aceptando, es que en este país solo los poderosos van a mandar y van a decidir. Que nunca el pueblo va a poder elegir a sus autoridades, a sus gobernantes. No puedes aceptar eso. Eso es deleznable. Pero tampoco puedes descarrilar al movimiento. Te puedes ir a la confrontación, a la violencia. Entonces, ¿cómo caminas por en medio? Es muy difícil. Tercer mentira. La vía armada, una posibilidad para lograr la transformación de los pueblos. Ahora veamos qué pasó realmente en Tlatelolco. No despreciamos a quienes piensan que es la vía armada una posibilidad para lograr la transformación de los pueblos. Pero aquí quiero dejar de manifiesto que, con todo respeto a quienes piensan de esta manera, nosotros sostenemos de que vamos a luchar siempre por la vía pacífica y por la vía electoral.
Veamos ahora el segundo spot, a cargo del PRI. Hace 6 años, Andrés Manuel López Obrador no respetó la voluntad del pueblo. ¡Que se vayan al diablo con sus instituciones! Y organizó un plantón durante 3 meses en Reforma, afectando la economía y violando los derechos de miles de mexicanos. López Obrador no cree en la democracia. ¿Esto quieres para México? Tú decides. Analicemos este spot. La primera mentira es cuando se menciona que López Obrador no respetó la voluntad popular, cuando en realidad él fue víctima de un fraude electoral en su contra consumado por el PRI y el PAN. Hace 6 años, Andrés Manuel López Obrador no respetó la voluntad del pueblo. La verdad habla por sí sola. El presidente del Consejo Coordinador Empresarial envía un fax a los principales empresarios para decirles que no se preocupen, que todo está bajo control. Hemos encontrado cómo se tuvo un comportamiento atípico en donde lo que ganaba Felipe lo perdía Andrés Manuel. Una gráfica espejo que llamamos. Posteriormente, se utiliza nuevamente la frase al diablo con sus instituciones. ¡Que se vayan al diablo con sus instituciones! Ya analizamos esto. En tercer lugar, se miente al afirmar que el plantón duró 3 meses, es decir, 90 días. Y organizó un plantón durante 3 meses en Reforma. Al respecto, cabe señalar algo. El plantón de 2006 se instaló el 30 de julio de 2006, y se levantó el 14 de septiembre de 2006, previo al Grito de los Libres encabezado por Alejandro Encinas. En total el plantón duró 48 días, es decir, mes y medio. La tercera mentira es decir que López Obrador no cree en la democracia. López Obrador no cree en la democracia. Veamos este fragmento de la película Fraude, México 2006. ¿Crees que pudiera haber una medida que sí hubiera dado resultados para parar el fraude, pero que eran peligrosos? A lo mejor sí. ¿Y que preferiste sí evitar? Sí, la violencia. La violencia. Sí. Aunque no diera resultado. Aunque no diera resultado. Ahí está lo difícil. Muy difícil. Muy difícil. Porque es que la violencia es algo totalmente indeseable, ¿no? Viene el cuestionamiento después de decirte, bueno, ¿no será que costó más el no haberlo hecho ya? ¿No? ¿Va a costar más? ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Yo no creo que el camino de la violencia. ¿Por qué? Bueno, en primer lugar porque yo como dirigente no puedo comprometer la vida de los demás. No puedo ofrecer la vida de los demás. Yo soy pacifista. No, cuestiono a quienes piensan distinto. Sencillamente es mi caso. Y creo también que se puede, sin violencia. ¿Crees que se puede transformar este país tan enraizado en estos intereses? Sí se puede. El tercer spot también corre a cargo del PRI. Veámoslo. En 2003, René Bejarano, operador de López Obrador, recibe dinero amarrado con ligas y en portafolios. En 2012, vuelve a suceder. Necesitamos conseguir 6 millones de dólares para ganar la presidencia. Formar esta reunión con Andrés Manuel y con Mancera. Esto no es honestidad. México merece algo mejor. Tú decides. Primero, analizaremos la primera parte del vídeo, relacionada con René Bejarano.
En 2003, René Bejarano, operador de López Obrador, recibe dinero amarrado con ligas y en portafolios. Aquí, solo queda algo que decir al respecto. Acerca de lo que dice de Bejarano, le agregaría también Ponce. Fíjense cómo son las cosas, cómo es este mundo. Ponce, secretario de Finanza en el tiempo que fui jefe de gobierno, está en la cárcel, lleva 8 años. Bejarano también fue a la cárcel. Y usted, que fue secretario de Administración de Montiel, está aquí. De manera inexplicable o explicable, si vemos lo que voy a mostrar ahora. Los que mandan en el país escogieron a Peña Nieto para proyectarlo. ¿Quiénes son los que le están impulsando? ¿Quiénes son los jefes, los padrinos de usted? También esto no se va a ver en televisión. ¿Ah, sí? Ah, bueno. Es el mundo al revés. Mire. Nuevamente, analizaremos dicho spot, donde se utiliza una grabación difundida en el Universal, donde se escucha a Luis Costa Bonino decir que López Obrador necesita 6 millones de dólares para ganar la presidencia de la República. En 2012, vuelve a suceder. Necesitamos conseguir 6 millones de dólares para ganar la presidencia. Formar esta reunión con Andrés Manuel y con Mancera. Tal grabación sería demoledora, de no ser por un detalle. El Universal, días después de dar a conocer esta grabación, desmintió el hecho y aseguró que nadie había recibido dinero en la reunión donde fue hecha la grabación. Yo les dije a los señores, a ver, sí los apoyo invitando a mis amigos, para que los escuchen, el Universal. Pero háganmela fácil, mano, que venga López Obrador, porque es mucho más fácil para mí levantar fondos con López Obrador aquí, y de paso tráiganse a Mancera. El Universal. Y digo, bueno, no hay problema que venga a Mancera, yo creo que no va a venir López Obrador, porque López Obrador no viene a pedir dinero porque no está dispuesto a comprometer nada. El Universal. Si viene a cambio de algo, él no va a venir. El Universal. Así es, no va a venir. Así, nuevamente el PRI y el PAN han hecho gala del mote PRIAN, puesto que al estar López Obrador como nuevo puntero en las encuestas, buscan evitar que nuevamente gane la presidencia de la República. Así, se demuestra el cúmulo de intereses creados que significan ambos partidos. No te dejes engañar. El cambio verdadero está en tus manos.